Bienvenidos al cuarto festival de la Noche de los Cortos. Aquí nos encontramos con Roberto Barba, uno de los directores. Roberto, ¿cómo crees que ha sido la selección de los 70 cortometrajes que la podremos ver el 21 de septiembre en el SUBK del Arcomar? Bueno, la selección ha sido un proceso de convocatoria de más de 6 meses, y llegaron 318 cortometrajes de 32 países. Ha sido un proceso muy difícil porque el nivel ha estado bastante alto. Ha habido muy buenos cortometrajes que han estado en competencia y, bueno, y están en competencia. Vienen, han habido cortos que están en Berlín, en Clermont-Ferrand, en varios festivales importantes. El nivel de los cortometrajes peruanos está bastante alto, cosa que nos ha dado mucha gratificación a nosotros, ¿no? Ha sido muy difícil la selección oficial. Hay 70 cortometrajes en competencia. Y también hay una sección de estudiantil y una sección de cortometraje regional, como se ha inaugurado esta vez. Roberto, tú como productor y realizador de cortometrajes, ¿cuál crees que es la principal dificultad para un joven que recién empieza a hacer su primer corto? Yo creo que la dificultad a veces uno se la pone, ¿no? O sea, yo creo que si quieres hacer algo, te la recurseas para hacerlo, ¿no? Siempre puede haber alguien que tenga una cámara como esta y con la que puedes comenzar a hacer un trabajo interesante. Lo importante es qué es lo que cuentas y cómo lo cuentas, más que en qué lo cuentas, ¿no? Lo otro ya es un detalle. Ahora, además, grabando con cámaras pequeñas, cuidando la fotografía y haciendo un buen trabajo de postproducción de imagen, tu producto va a estar bastante interesante, ¿no? De hecho, yo creo que lo más importante, lo más difícil, es conseguir una historia que te apasione de repente y que lo puedas contar bien, lo puedas contar de un modo, si en caso que es un corto, de un modo conciso y que sorprenda, ¿no? Yo creo que el cortometraje tiene que sorprender. Entonces, lo más difícil es conseguir eso. A veces te quedas en una anécdota, a veces una anécdota muy larga, ¿no? Más que el tema fáctico de hacer, todo eso, creo que tener una buena historia que contar. Por ahí creo que va, man. Yo veo que pueden ir la dificultad, ¿no? Bueno, por eso también dando esta nota, invita a toda la gente, el público en general, la gente que lo sigue por el Facebook, por el Twitter, a que vayan al cuarto festival de la Noche de los Cortos. Los invitamos al cuarto festival internacional de cortometraje de la Noche de los Cortos. Van a pasar una hora y media bastante intensa con diversos tipos de historias, ficción, documental, animación, algunos experimentales también tenemos. Y no dejen de asistir y apoyar a estas iniciativas peruanas. Y también hay talleres, los invitamos a los talleres. Hay taller de guión, de dirección de actores. Hay varios encuentros con cineastas en el día jueves. El día viernes está el taller de CP que dicta Guarango. Bueno, hay varias actividades que pueden fijar en nuestra página web. Y los invitamos y no dejen de asistir y participar a este festival de la Noche de los Cortos. Gracias.